se van descolgando y van retornando a sus hogares a su tierra. por tanto, yo creo que las formas son importantes. esta ministra las ha perdido todas. no tiene de... le molesta el consejo interterritorial, que es como decir que le molestan las comunidades autónomas, que son realmente las que tenemos la competencia de gestión. y luego, en el tema de la financiación, pues lo que asistimos es una falta de propuesta más allá de lo que nos vamos enterando por parte de Montoro. También en el caso de la Comunidad Valenciana tenemos ciertas especificidades que hablan de infrafinanciación histórica, pero hablan también de gestión. El, Recre el decreto 16-2012, aparte de regular pues, los copagos y la exclusión eh, de la universalidad sanitaria, tiene también el fondo de cohesión eh, que no se ha puesto en marcha. La Comunidad Valenciana. A la comunidad valenciana se le deuda más de 300 millones de euros sí, vale. por la atención a pacientes desplazados de otras comunidades autónomas y, por tanto, pues esto también nos lastra aún más eh, nuestra gestión. Así que ojalá la ministra empiece a hacer los deberes, a habilitar el fondo de compensación, a hablar de qué modelo, de qué modelo queremos financiar y a establecer un debate que puede estar encima de la mesa de si la sanidad tiene que tener un suelo de gasto que pudiera estar en el 7% del producto interior bruto.